Apreciados participantes, al finalizar esta unidad ustedes estarán en capacidad de seleccionar herramientas de acceso y comunicación según situaciones específicas. Recuerden que siguen en el camino hacia la certificación como ciudadanos digitales. Bueno, comenzaré diciéndoles que si se comparte un equipo con otras personas, se recomienda usar cuentas de usuario de Windows con contraseñas para un manejo más seguro de la información. Así, cada vez que alguien desee usar el equipo deberá ingresar su contraseña y la información que se comparta y almacene solo podrá ser usada por ese usuario en particular. Para la creación del perfil puede hacerse desde nuestro perfil en el correo electrónico o en las redes sociales. Es posible tener más de una cuenta en los correos electrónicos, esto con el fin de filtrar los mensajes y contactos que se manejan en cada uno. Las redes sociales pueden funcionar no solo como perfiles personales, sino además como plataformas para proporcionar productos y/o servicios. Tres de las redes más usadas con este propósito son Facebook, LinkedIn e Instagram. En primer lugar, Facebook permite crear páginas desde la cuenta del usuario y además da la opción de que otros usuarios también puedan administrarla. En estas páginas, las personas pueden abrir un espacio para dar a conocer sus talentos, productos, servicios, asesoría y demás. Adicionalmente, pueden crear grupos para compartir con personas que tengan intereses afines. Para hacer un manejo efectivo de los contactos, Facebook permite borrarlos o agruparlos en listas, de forma que no tengan acceso a toda la información que compartimos. En segundo lugar, LinkedIn, que está creada con propósitos netamente profesionales, como plataforma para la gestión de contactos y la difusión de oportunidades laborales. Tanto las empresas como los ciudadanos del común pueden establecer relaciones y seguir a organizaciones de interés para el ámbito profesional. En tercer lugar, la que parece ser una red social para compartir fotos de paseos, comida y maquillaje, se ha convertido en una de las mejores plataformas para promocionar productos y servicios. Es el caso de pequeñas empresas y profesionales que han encontrado en Instagram un espacio para dar a conocer su trabajo. Además, existe la opción de generar ingresos manteniendo cierto número de seguidores y de publicaciones en esta red. Algunas celebridades hacen uso de Instagram para consolidar su imagen, fidelizar su marca y ganar dinero. Ahora los invito a que continúen con el estudio de este módulo. Revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encontrarán a continuación.